Evo Carpenter, Michael, que fue el que, originario, la persona que tuvo la primera idea para registrar esta película, luego seguido por James, por Jim también, que fue, y bueno, otro generador del proyecto, y obviamente a Santos y su familia. ¿Tú quieres decir algo, Santos? Ya no. Ya también. Me da mucho gusto aquí, les agradezco a mis amigos que son los primeros, amigos, que es Michael, Nicolás, Jim, y estoy muy contento con ellos porque hicimos el trabajo, quién sabe si el público le caiga bien, ¿no? O a lo mejor no. Aquí también la familia, los que nos apoyaron a elaborar el cuadro. Y estoy muy contento de por haber llegado a este punto. Gracias. Ya conocen a uno que es el músico y bueno, actor guapísimo de la película, Graciela, que es la esposa de Santos, y bueno, el resto de la familia que no está con nosotros, pero que merecen todo el crédito del mundo también. Básicamente la película se realizó con la familia de Santos y la familia de Maracán, con los hijos y la familia de Santos, y también igualmente el Maracán, que también nos acompañó en todo este recorrido, que debo aclarar que no es parte del territorio huichol-nahua. Los huicholes ahora viven en territorio de Jalisco, en la Sierra Madre Occidental, pero su territorio sagrado abarca los estados de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Nayarit y de Durango. Entonces ellos tienen que desplazarse, lo que antiguamente eran sus rutas, y siguen siendo ahora una de las tradiciones más antiguas de México, y que afortunadamente sigue viva todavía, ¿no? Y que ojalá, con todas las dificultades que esto ha presentado, el hecho de ya recorrer territorio que no es de ellos, que obviamente está amenazado por fronteras, empresas mineras, sobre todo el Vilcuta, que bueno, que sea una tradición que viva para siempre. Bueno, todo mi agradecimiento a ustedes que nos acompañan en esta proyección. La última del festival. Creo que es muy importante subrayar que una parte de la intención de esta película nació obviamente a raíz del conocimiento del mural en París. Michael fue el que me llamó y me advirtió, me dijo: oye, Nicolás, acabo de ver un mural, sé que hay un mural en París, y lo hizo mucho, y que me enteré que no le había invitado a la inauguración de su mural, y que además no le habían pagado salario completo, que había habido un problema con el intermediario, etcétera, etcétera, en fin. Entonces Michael me pidió que iniciáramos una investigación para ver si era posible realizar una película sobre Santos. Después me contacté con él, y bueno, de eso estamos hablando de casi 4 años. Hace 4 años nos llevó cerca de 4 años de realizar la película, y bueno, estoy muy agradecido y de compartir este momento feliz. En México hacer una película es una aventura tremenda, y bueno, muchas gracias por compartir conmigo y con Santos y con Michael este momento tan maravilloso. Muchas gracias.